Esta mañana hemos tenido una extraordinaria mesa que nos ha dejado preocupaciones y caminos. Nos ha mostrado el divorcio que se viene dando entre las instituciones democráticas y la opinión pública, ese alejamiento y desencanto del fenómeno político, la capacidad destructiva de la corrupción sobre la fe de la gente, que es esencial, porque la confianza es la base del desarrollo económico y de la estabilidad política. Ningún régimen en la historia ha funcionado sin confianza y fe de sus ciudadanos. De modo que, para comenzar, le diría a Felipe que haga sus reflexiones siempre lúcidas. En realidad me invita a que siga haciendo provocaciones, y algunas haré. Cuando terminaba Ruiz Gallardón esta mañana su intervención con cuadros y exposición brillante sobre, a pesar de todo y con datos, el éxito de los últimos 80 años, si quieren, de la historia del mundo, las cifras lo cuentan, son así, hay mucha menos pobreza, papá. Ha triunfado lo que él llamaba economía de mercado, sociedad, democracia representativa. Esas eran las grandes aportaciones, puede haber matices, dice, y terminaba concluyendo, por tanto, nosotros estamos del lado bueno de la historia, a pesar de las dificultades, de los populismos, de no sé cuánto, de que aparezca Trump, de que aparezca Le Pen, de que aparezca todos los cuadros que ha descrito, pero terminaba así, y yo le dije, le recordé lo que pasó con un famoso alemán llamado Otto French, que murió en un accidente de circulación y le pusieron en la tumba una lápida que decía, literatura que decía, aquí yace Otto French, muerto en accidente de circulación. Tenía razón, pero aquí yace. Por tanto, el problema no es si tenemos o no razón, si estamos o no del lado bueno de la historia. El problema es si la sociedad es capaz de entender ese lado bueno y reaccionar frente a otro. Segunda observación, nacida de lo que esta mañana, ya saben, a mí me impresiona siempre oír a Natalio, la reflexión sobre la ética personal y si se puede hablar la ética sustituida por el buen funcionamiento de las instituciones impregnados de ética. La personal tiene mucho que ver, es verdad, con Erasmus, la autocontención. Cuando no había una contención institucional, Erasmus le pedía al príncipe absoluto autocontención, ética, moralidad, para defender los intereses generales. Nadie lo podía contener, pero él se autocontenía. Ese es el concepto de la ética personal. La ética dentro de las instituciones, que hay que renovarla, es una sustitución de esa ética personal en un equilibrio de poderes. Por tanto, un buen funcionamiento de las instituciones. Y plantea muchísimos problemas. Hemos analizado, hemos visto esta mañana, como ayer, nos quejamos, tal vez son quejas de viejos, están perdiendo los valores. Sí, quién sabe, ¿no? Por lo menos hay valores más dispersos, algunos se están perdiendo, otros no, pero hay un fenómeno constante que nos parece que nos pasa solo en una época. Miren, ayer hablamos de Venezuela, ¿verdad? En Venezuela los jóvenes universitarios, para empezar, y ahora el resto de la población, está en la calle y quiere libertad. En tanto que dice Rebeca Grispan, en América o en Europa, la gente tiene cada vez menos confianza en la democracia que se expresa a través de la libertad de voto. Por tanto, allí están en la calle arriesgando la vida, literalmente cada día, porque quieren ser libres, no quieren estar sometidos a una tiranía. Miren lo que les voy a decir. En el resto de América Latina y de Europa, si en lugar de llamarse Maduro el tirano, si llamara Pinochet, todas las universidades estarían en la calle. Y es la misma tiranía. Es la misma tiranía. Son los mismos universitarios los que están pidiendo libertad allí. Los mismos que salíamos a la calle
principios de los 70 en España, con las mismas mangueras de la policía, con los mismos perdigones, con los mismos gases lacrimógenos y tal. Pero sobre todo quería destacar, se añora lo que se pierde. Esta es parte de la educación cívica. Y Venezuela ya añora la pérdida de la libertad, por muchos defectos que le atribuyeran a la Cuarta República. Ha sido sustituida, como decía Natalio, por un desastre infinitamente mayor en todos los parámetros, incluidas las denuncias de la corrupción, porque se ha corrompido no los hombres, se ha corrompido el sistema. Se ha convertido en un Estado no solo corrupto, sino fallido. Verán, a veces conozco países donde la corrupción está muy institucionalizada, pero solo se hace el harakiri aquel que se corrompe traicionando los intereses generales. Parece una distinción sutil y lo es, pero piénsenla, piénsenla. Incluso en la institucionalidad. Lo que no he visto nunca es lo que ha pasado en Venezuela. La destrucción más rápida y más sistemática de un país, social, política, institucionalmente, económicamente y en su aparato productivo, además de habérselo robado todo en menos tiempo. Y todavía no reaccionamos, vemos a los muchachos en la calle, lo vemos. Yo veía el otro día, cuando veía a la vicepresidenta ahí con la silla, veía a una muchacha el otro día en la silla de ruedas y gritaba, una muchacha joven, adolescente, sigan moviéndose, no tengan miedo, hay que estar en la calle. Ah, ella con su silla de ruedas, no podemos soportar esto. ¿Qué no pueden soportar? No pueden soportar el hambre, no pueden soportar la falta de libertad. Están pidiendo que los dejen votar, votar. Imagínense, ¿se imaginan grandes manifestaciones callejeras en cualquiera de nuestros países pidiendo votar? No, menosprecian esto que llamamos las élites y no sé cuánto. Por tanto, no me quiero extender, pero sí poner de manifiesto algunas bellísimas contradicciones que vivimos. ¿Cuándo defenderemos la libertad antes de perderla? Si sigue siendo un bien escaso, si la democracia sigue siendo un bien escaso en el mundo, un bien escaso, el único que nos permite la dignidad de ser ciudadanos y, por tanto, de asumir que tenemos un paquete de derechos y de obligaciones que conforman nuestra ciudadanía. Los que no gozan de este sistema no son ciudadanos, como muchos son súbditos de una tiranía, de una dictadura, de un totalitarismo y, termino con Cervantes, no hay ningún bien mayor que la libertad. Sin libertad no hay dignidad. Y como decíamos ayer, en palabras de Montesquieu, cuando se quiere alguna otra cosa, en lugar de la libertad, se termina perdiendo la libertad y esa otra cosa. Entonces le pediría a Alberto Ruiz Gallardón, para completar el tema Venezuela, como él ha estado muy involucrado en el tema, que haga algunos comentarios más sobre esa situación. Gracias, presidente. Creo que las palabras del presidente González hacen innecesario el que yo añada algo a lo que en estos momentos constituye, creo, que sin duda ninguna, la herida democrática más importante que tiene América Latina. Es verdad lo que ha dicho el presidente González. Creo que los que hemos tenido la ocasión de conocer desde dentro la tiranía que en estos momentos ejerce en Venezuela, la arbitrariedad con la que funcionan los poderes públicos, la supresión de la división de poderes, la ocupación desde el Ejecutivo del Poder Judicial y la anulación sistemática del Poder Legislativo, y quiero por eso decirlo con contundencia, que nos provoca dolor, que nos provoca indignación, que nos provoca una profunda incapacidad de abordarlo desde
un aspecto colectivo, tengo que decir, y lo digo con dolor, que desde mi punto de vista todavía no tiene la respuesta por parte de la opinión pública y por parte de los gobiernos democráticos que merecería. Es verdad lo que decía el presidente González, que en otros momentos históricos de América Latina, donde en algunos países la voluntad popular ha sido usurpada por dictadores que han pretendido arrogarse la legitimidad de la voluntad de todos, ha habido respuestas internas, por supuesto, pero también regionales en América e internacionales. Y hoy, a mí lo que me gustaría trasladar, y lo digo de forma muy especial, en presencia de un auténtico héroe, que es Juan Carlos Gutiérrez, que se encuentra aquí con nosotros, abogado defensor de Leopoldo López y de otros presos políticos injustamente encarcelados por la dictadura chavista, no podemos dejar solos a nuestros hermanos venezolanos. No podemos de ningún... No podemos dejar que estos valientes, estos auténticos demócratas, estas personas que no les ha importado arriesgar su prosperidad, el buen fin de sus bufetes de abogados por defender una causa justa en la que creen, que es la libertad de los inocentes, se encuentren solos. Y por eso a mí me gustaría aprovechar esta invitación del presidente Sanguinetti solamente para trasladarles una convicción. Ustedes en América Latina han acabado con todas las dictaduras. Algunas ha costado más y otras ha costado menos. Pero hoy el continente es un ejemplo de cómo, con perseverancia, con solidaridad, con convicciones y con firmeza, se ha alcanzado la democracia. Esa tarea no estará conclusa hasta que acabemos con la tiranía de Venezuela. Y por eso es por lo que un círculo plural en sus ideas, donde se han construido en estos 21 años proyectos de aportación ideológica jamás dogmático, pero con la única exigencia que desde el primer momento el presidente Sanguinetti nos planteó, que es defender los derechos humanos, defender las democracias. Nosotros tenemos que sumar nuestra voz a la conquista de esa libertad en Venezuela. No tengan absolutamente ninguna duda que lo conseguiremos. Lo que pasa es que, como también dijo ayer el presidente González, no tenemos mucho tiempo. Y si el tiempo se alarga, el perjuicio será para la población venezolana. Muchísimas gracias. Presidente Cardoso. Sí. Hemos visto ahora, concretamente, cuando hubo una referencia a la tiranía que hay en Venezuela, la reacción de todos, en contra. Creo que es un punto importante, que va más allá de los intentos de entender, de comprender las situaciones, es de protestar, de gritar, porque hay momentos en que la voz no puede callarse. Alguien dijo acá que es difícil ver que vaya a la calle por pedir por voto. Yo he visto eso más de una vez. La edad enseña. Yo era joven, pero me acuerdo de Vargas en Brasil. Y me acuerdo de los comicios para que fuera posible reanudar la democracia en el año 1945. Lo vi en varias partes, pero lo vi recién en Brasil otra vez, cuando hubo la deposición del presidente Collor, el impeachment del presidente Collor,
que la gente fue a la calle. Y antes, cuando estaba en el régimen militar, que también fuimos a la calle para pedir directa ya, o sea, elecciones. Así que es verdad que hay un sentimiento profundo que hace a la búsqueda de libertad. Y a despecho de todos los indicadores que son malos, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, hay que seguir cayendo en ciertos valores. Por cierto, hay que reconocer las realidades. Y es indiscutible que en el mundo actual, gracias a lo que ya hablamos muchas veces aquí, de las grandes transformaciones tecnológicas, la gente tiene a su disposición los medios de comunicarse y de se informar. De esto, hasta el momento, ha derivado una gran confusión, una pérdida de rumbo. La gente sabe muchas cosas, pero ¿hacia dónde vamos? Ese es el punto. Yo me acuerdo también, y algunos de aquí se han estado más cerca de los eventos, de los acontecimientos, que en Francia, cuando hubo la Cuarta República, que había también una desconfianza generalizada y críticas por todos lados, de Gaulle impuso la Quinta República. Lo impuso porque había una guerra, la guerra colonial en Argelia, y la gente también sufría y moría por la libertad nacional en aquel entonces. Pero cuando llegó de Gaulle dio un rumbo a Francia. A mí me tocó estar vivir ahí en Francia después, cuando se criticaba de Gaulle. En la Revolución de Mayo del 68, los estudiantes criticaban a de Gaulle. Y siempre es así en la historia. Las personas tienen un rol preponderante en ciertos momentos, después no necesariamente, y a veces lo que antes ha parecido como fuera una cosa progresista, aparece otra vez como si fuera una cosa reaccionaria. No importa. Lo que importa es que hay movimiento. Y en ese momento hay carencia de liderazgo. Yo quisiera señalar este punto, no más, para que no me ocupe demasiado tiempo de ustedes. No se cambien las situaciones difíciles. Cuando hay mucha conexión, pero poco rumbo, sin que haya quien sea capaz de apuntar el camino. Y eso es lo que hace falta en este momento. Los líderes que hay en el mundo, con algunas excepciones, son más bien los líderes que han nacido en situaciones no democráticas. Los grandes líderes del mundo, no todos, pero los que tienen fuerza en sus países, no adquirieron esta fuerza de su creencia en la democracia, sino que en el manejo de los instrumentos de Estado y en su capacidad, no hay que negarlo, de conectarse, no por intermedio de los twitters, pero directamente al corazón de la gente y expresar un sentimiento no necesariamente democrático. Eso es lo que hace falta a nosotros, que hayan líderes que expresen el sentimiento actual en las democracias. El sentimiento es de no estar de acuerdo, y no están de acuerdo porque tienen un sentimiento de pérdida. Los datos brutos demuestran que no hubo pérdidas en promedio, pero para quien pierde, sí hay un sentimiento de pérdida. Voy a repetir, y con eso termino, una frase que me gustó mucho de un sociólogo francés, que dijo lo siguiente: hay una, ellos llaman mundialización, una globalización que es feliz, heureuse, pero hay una otra que es infeliz, malheureuse. Son los que pierden con la globalización. Son esos que están ahora protestando. Y es a esos que los que creemos en que es mejor que haya globalización y liberalismo y democracia, es a esos que están perdiendo que tenemos que dirigirnos. Porque si no los tenemos en mente, otros van a tenerlos. Y estos son los que van a ganar. Y no necesariamente van a defender la libertad ni la democracia. Por consecuencia, creo que existe un rol muy efectivo de los líderes que todavía comprendan el sentimiento de la gente. Y creo yo, y con mucha fuerza aquí se dijo, principalmente Felipe, que ese sentimiento en América Latina hoy se resume en decir no a lo que pasa en Venezuela. Porque realmente es allí donde se ve más dramáticamente el surgimiento de una tiranía. Y cómo es necesario recuperar un sentido de virtud,
un sentido de ética en el sentido político, de virtud, para que se pueda encaminar a ser un feliz mejor esa situación, que tendrá, sí, consecuencia en toda la región latinoamericana. Muchas gracias. Presidente Lagos, unas reflexiones sobre el tema que ayer abordó también. Yo antes haría un pequeño comentario. Digo, Venezuela nos ofrece también un ejemplo de lo que significa la pérdida de los partidos. Venezuela tuvo dos grandes partidos que gobernaron. Y no es que Chávez los liquidó, no. Chávez llegó porque ya no habían esos partidos. El propio doctor Caldera, que le precedió, había llegado a la presidencia expulsado de su partido, la Democracia Cristiana, que él había fundado. Entonces, Chávez no fue el causante de la desaparición de los partidos, fue la consecuencia, la consecuencia, el primer gran paso hacia este desbarranque tan doloroso que estamos viviendo. Don Ricardo. Quisiera hacer dos reflexiones, una a nivel de nuestros países, la otra a nivel internacional desde América Latina. La primera tiene que ver con lo que fue el panel de hoy en la mañana, que fue extraordinario en las tres presentaciones. Cuando se nos planteó el porqué de la evolución, no solo en América Latina, en el resto del mundo, particularmente Estados Unidos y Europa, el porqué de esa sensación de hastío, de molestia, de desagrado con las élites. ¿Qué es lo que lo explica? ¿Y en qué medida tiene que ver con cambios profundos que se están generando al interior de nuestras sociedades, producto de un proceso globalizador en donde los beneficios y frutos del mismo no alcanzan a todos? Aquellos gráficos que nos presentaba a Alberto Ruiz Gallardón, en donde se pensaba que la inmensa mayoría de los que viven en Estados Unidos o Europa, particularmente entre los más jóvenes, pensaban que ellos iban a vivir peor que lo que vivieron sus padres. Allí hay entonces un tema muy profundo, y en donde a continuación entonces es Natalio Botana el que nos trae el tema de la corrupción como un elemento que afecta las formas de gobierno, y lo cito, afecta las formas de gobierno democrático y republicano. Y eso entonces termina Rebeca Greenspan planteando la relación dinero y política, y en qué medida entonces la actividad política debe tener un financiamiento público para separar completamente y hacer un muro entre dinero y política en un ejercicio republicano. ¿Por qué lo digo esto? Porque creo que esa es la primera de las tareas que tenemos en cada uno de nuestros países. ¿Cómo somos capaces de recuperar esa confianza en los sistemas democráticos, representativos, en donde sí, sabemos que tenemos que generar mayores espacios a la participación producto de las nuevas tecnologías? Recuperar confianzas es lo que permite recuperar entonces la legitimidad de las instituciones políticas esenciales para poder seguir conviviendo. Es cierto, tenemos una tarea pendiente que se llama Venezuela, pero introduzcamos también un pequeño matiz de optimismo, porque este círculo en reuniones anteriores, la preocupación miraba también un poquito desde aquí al norte hacia Colombia y la guerrilla que ahí había. Y digámoslo, con el liderazgo de los presidentes colombianos, con el apoyo del resto de América Latina, se pudo resolver ese conflicto de una manera adecuada, sin necesidad de intervenciones extranjeras. Digo esto porque en el tema de recuperar confianza tenemos tal vez la primera de las tareas. Y la segunda tiene algo que ver con lo que planteamos ayer, en el sentido que por primera vez el grupo de los 20, este grupo que surge como resultado, no olvidemos eso, de la crisis internacional del 2008, en donde los países más avanzados, ¿se acuerdan ustedes del grupo de los siete?
los siete países industrializados y encabezados en este momento por el presidente Bush, él se da cuenta que el grupo de los siete no da cuenta de los desafíos del mundo de hoy y hay que citar al grupo de los 20. Y ahí llegan entonces las 20 economías más avanzadas y ahí llega entonces China y ahí llega la India y llega Turquía, se incorpora Rusia a pleno derecho, etcétera. Y por primera vez en esos 20 hay tres de América Latina. Y en consecuencia, por primera vez, tres países nuestros, México, Brasil, Argentina, entran a jugar un rol determinante en ese contexto. Y ahora entonces, el año próximo, por primera vez, este grupo de los 20 se reúne en América Latina, nunca antes en su historia. Tremenda responsabilidad para el gobierno argentino de liderar esta consulta el año próximo. Y tremenda responsabilidad también para los otros dos países de poder consensuar una mirada común. Tal vez sería el momento de pensar entonces, ¿es viable que esta CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe que se reúnen una vez al año, hacer la reunión unos 3 o 4 meses antes del grupo de los 20 aquí en Buenos Aires? Y en consecuencia, esos tres que van a estar acá pueden también plantear con mayor propiedad lo que es el punto de vista de CELAC. ¿En qué medida por esta vía podemos ir armando una forma de aproximarnos que sobre ciertos temas de la agenda internacional tengamos una mirada común? Porque son muchos los temas que respecto de esa agenda podemos tener la mirada común. La podemos tener frente al tema del cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero y todo lo que ello implica. La podemos a lo mejor avanzar un poco sobre la agenda de lo que son las nuevas pandemias, comenzando yo diría por la droga y por el narcotráfico que conlleva. La podemos hacer a lo mejor sobre los temas de la seguridad y la guerra, etcétera, y qué podemos hacer para fortalecer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La podemos hacer respecto de los temas de comercio internacional frente a las voces del proteccionismo que surgen en países que hasta ayer eran firmes partidarios del aumento del comercio entre las distintas naciones. Y aquí entonces creo también que junto con ello debiéramos ser capaces de reivindicar como latinoamericanos que queremos hablar con una sola voz independiente de los países que miran al Atlántico o los países que miran al Pacífico. Lo que no podemos aceptar es que se presente que solo los del Atlántico hablan de temas del Atlántico y solo los del Pacífico hablan de los temas del Pacífico. Esa es una división inaceptable. Tenemos que hablar con una sola voz hacia ambos océanos. Si el Atlántico fue el elemento determinante del siglo que se fue, del siglo XX, en la segunda mitad, y el Pacífico es el océano donde el grueso del comercio y el crecimiento mundial se está expandiendo en este siglo, hay que hablar con una sola voz en ambos océanos para poder tener el peso que determine una relación comercial de esa envergadura. Y por lo tanto creo que en esta reunión del Círculo de Montevideo hemos tenido un desafío del punto de vista y hemos tomado debida cuenta de ello al interior de nuestras sociedades para recuperar confianza, pero al mismo tiempo, estando en este país anfitrión de esta reunión del Círculo de Montevideo y que lo ha hecho tan espléndidamente, podemos también pensar que este país anfitrión a otro nivel político, con los jefes de Estado y Gobierno que llegarán acá el año 18, poderles presentar también una región que los recibe con una mirada común que nos permite ser actores en un mundo global. Y es la única forma, creo yo, en donde sobre cada uno de los temas de la agenda internacional poder incidir efectivamente. Y si lo logramos, habremos dado un enorme paso, porque si no, el mundo será determinado básicamente por países continentes. Y lo que queremos es que nosotros como continente América Latina y el Caribe podamos ser considerados como lo que somos,
una visión común desde la diversidad de cada uno de nuestros pueblos. Pero lo que nos unen son una historia y valores comunes, y son esos valores los que queremos poner en la agenda internacional. Y son esos valores los que me permiten entonces mirar cómo también aquella tarea pendiente que se llama Venezuela tiene que tener el respaldo de todos nosotros, como se ha dado en esta reunión. Creo que en estos dos puntos de la agenda tal vez podríamos resumir un poco lo que han sido estos dos días de deliberaciones aquí en medio del intercambio de ideas entre esta colección de expresidentes, de dirigentes políticos, empresarios, académicos, la sociedad civil en definitiva. Muchas gracias. Enrique Iglesias, me parece que usted, que ha sido un activo internacionalista y un hombre de las organizaciones multilaterales, ¿por qué no nos comenta un poco esta visión del presidente Lagos? Bueno, primero, presidente, nuevamente agradecerle esta oportunidad de estar una vez más en este círculo de Montevideo y agradecer junto a usted, a los amigos que forman, amigos y amigas que forman parte del núcleo del círculo por muchos años, y por supuesto agradecer a los patrocinadores y el gobierno argentino que hicieron nuestra estancia tan agradable. Yo creo que si tuviéramos que definir, después de lo que acabamos de oír, la esencia de este evento ha sido un poco transmitir la preocupación por el cambio. Una preocupación que, por supuesto, pone el acento en los aspectos negativos, pero que tiene que partir de valorizar los aspectos positivos. Yo creo que el mundo de hoy es un mundo mucho mejor el que hace 70 años atrás, como tuve ocasión de decir ayer. Pero es un mundo que está sometido a grandes tensiones. Está en peligro la paz, está en peligro el progreso económico, está en peligro los equilibrios sociales, está en peligro la oportunidad de mantener una democracia activa y vigorosa en muchos de nuestros países. De manera que hay una sociedad con peligros, pero también con grandes oportunidades. Es decir, el mundo del futuro tiene en la ciencia una capacidad de desarrollo como no tuvo nunca la humanidad, ni siquiera en los 70 años brillantes del pasado. Si algo nos deja el pasado, es decir, la podemos hacer. El mundo del 45 era un mundo terrible. Yo me acuerdo un poco, pero así es, era un mundo terrible. Salimos de eso, hicimos una experiencia muy importante, y yo creo que eso es por eso. Si aquello se pudo hacer, podremos manejar el futuro, y yo creo que tenemos capacidad para administrar ese futuro apoyándonos en el emprendimiento, en la ciencia, en una vigorosa democracia que nos permita vivir. ¿Y a quiénes tenemos que mirar? ¿Y a quiénes se miró aquí un poco? ¿A quién hay que dirigir estas reflexiones? Bueno, ciertamente el primer objetivo son los jóvenes, que son los que van a tener que manejar todo este asunto. Y los jóvenes de hoy están desencantados, con un peligroso desafección a la vida política, gravísimo es eso. Hay que enseñarles y transmitirles que de alguna manera no hay profesión más noble que el de orientar la vida de una sociedad para el bienestar general. Es un privilegio y una enorme oportunidad. La desafección política de los jóvenes es grave. Y hay que traerlos a la vida política, y hay que atraerlos además a reconocer lo que se ha hecho, cosa que a veces no se hace, y de alguna manera entender que para todo eso se necesita aprender a convivir, a vivir en paz. No vivir solamente en paz a través del internet y los contactos en el aire, no vivir en la vida de todos los días. Y yo creo que esa convivencia en todos los días es un hecho muy importante con el cual deberíamos transmitir a los jóvenes la capacidad de trabajar en un mundo mejor. Esto convoca a la educación. Se habló de educación ayer y se puso el acento en que era importante una educación que no solamente aporte conocimiento, lo que es muy importante, que no simplemente aporte a manejarse en el mundo digital, que es el mundo de la globalización, porque el mundo digital nos globaliza por definición. Sí, es, no, que es muy importante el mundo donde ciertos valores fundamentales
que siempre hemos tenido nosotros, las viejas generaciones, podamos potenciarlos y ampliarlos. Nuestro compromiso con la democracia, con la paz, con la igualdad, con la solidaridad. Yo algo mencionaba ayer, yo creo que ese es un concepto de los últimos 50, 60 años que nos lo dio la experiencia multilateral. El mundo era caritativo, tenía la caridad, pero la caridad no es la solidaridad, yo lo digo repetidamente. La caridad es hija del amor y lo tienen las grandes religiones, desde el diezmo cristiano a la sedaca judía o al diezmo islámico, de alguna manera. Pero en cambio la solidaridad es la hija de la justicia. Y eso se ha incorporado, es importante que los jóvenes entiendan que ser solidario es algo más que un sentimiento, es un compromiso para vivir mejor en convivencia con los demás. Los jóvenes, el empresario, muy importante el empresario, son los grandes motores del crecimiento y son los que hacen posible que esa ciencia se convierta en producto, en bienestar, en servicios. Pero tienen un compromiso muy importante con la sociedad, tienen derecho a ganar pero también a servir. Y para eso la responsabilidad social de la empresa es hoy muy importante, sobre todo en los pequeños empresarios a los cuales hay que apoyar a salir y tener productividad. Y por último, el desafío a la política y a los políticos, para entender que ellos son los que tienen que de alguna manejar este futuro y que tienen que manejarlo en un mundo que va a exigir un diálogo muy importante y muy generoso, porque como sabemos, en el año 45, el mundo de aquel momento era el mundo del Atlántico Norte y poco América Latina, éramos 51 países, hoy somos 200 países. Hay que proveer un diálogo que integre a todos, eso es tarea política. Y la política que vendrá será, yo tengo que de alguna vez, esto que está pasando hoy, sobre todo en nuestros países y en otros, con respecto a la corrupción, nos va a depurar. La sociedad del futuro va a ser mejor. Va a ser imposible que se puedan incurrir en estas groseras manifestaciones de la corrupción que ha provocado tanto daño y tanto desastre. Vamos a pasar un trago amargo, pero será una sociedad mejor, sin duda alguna, más limpia, más pura, más experimentada. Y yo creo que en todo eso, pues, el diálogo de este grupo, de estas personas, estos jefes de Estado que han hecho tanto compromiso con sus pueblos y tanta experiencia, pues de algo servirá que le digamos a los jóvenes qué es lo que hay que hacer y cómo podemos ayudarlo a que lo hagan bien. Gracias. El ingeniero Slim ha sido no solo un actor económico importante, sino también un hombre que ha contribuido al pensamiento y a la comprensión de los fenómenos que marcan este cambio civilizatorio. De modo que le pediría que hiciera alguna reflexión al respecto. Gracias, presidente. Bueno, quisiera solo subrayar dos o tres puntos de lo que estuvimos conversando. El primero es que parece indiscutible que la mejor sociedad, la mejor vida en sociedad, o la mejor sociedad es la democracia representativa y participativa, la diversidad, la aceptación de la diversidad, la aceptación de la pluralidad, los derechos humanos y, por supuesto, quizás por encima de todo, la libertad. Eso que parecía un hecho, vemos cómo empieza a cuestionarse, inclusive en Estados Unidos la diversidad y la pluralidad está no siendo claramente considerada, además de los derechos humanos. Entonces, sin duda, pareciera que es la sociedad del siglo XXI la que debemos aspirar todos. Y por supuesto que esa sociedad tenga una mayor participación de la sociedad civil y del sector privado. Esa sociedad también tendría que encargarse de conducir los cambios que la civilización está provocando, con los cambios que, como vemos, son muy acelerados. Veíamos en las gráficas que presentó Alberto hace un rato cómo el ingreso per cápita se mantiene permanente durante buena parte de los primeros décadas, de muchas décadas. Sube cuando la sociedad industrial, en su segunda etapa de la electricidad y del motor de combustión,
bien el desarrollo, es un ingreso per cápita en términos de, creo que del 1990, y se acelera con la nueva civilización casi verticalmente. Entonces, bueno, conducir ese cambio y además en la parte del empleo, el poder generar esas nuevas actividades que generan empleo, impulsarlas y permitir resolver el problema a las personas que se están quedando sin empleo o a los jóvenes que no tienen esperanza muchas veces, con jornadas semanales más cortas, pero de vida de trabajo mucho más larga. Creo que es un punto. El otro punto que quisiera subrayar es el de la educación. Por fin ya tenemos los instrumentos tecnológicos para que cualquier persona, por marginada y remoto que viva, tenga las mismas oportunidades de estudio de las personas que van a las mejores universidades del mundo. Son estudios, por supuesto, no presenciales, son estudios a través de la red, en la que están todos estos cursos disponibles de manera gratuita, y que el programa que estamos haciendo en México, ya estamos también en Panamá, implica que la conectividad también es gratuita, y en los casos que es necesario o es posible, también la certificación. Entonces, eso es, yo creo, muy importante, el tener claro de que la educación o la oportunidad de educación ya está al alcance de la mano en cualquier país, en cualquier lugar, por remoto que esté. Entonces, todas las personas muy pronto tendrán, de hecho ya existe, tendrán la oportunidad de hacer los estudios, las mismas oportunidades de estudio que cualquier otro. También en la medicina se está avanzando mucho, en la salud, para lograr la detección temprana, la prevención, la detección temprana, la genética está dando grandes avances y mucho se va a desarrollar en la salud para poder tener una salud universal de alta calidad y, por supuesto, continuar incrementando la esperanza de vida de toda la población. Fue muy importante la mañana hablar de la ética de las instituciones. Este punto es muy importante porque la corrupción, que en algunos casos son sistémicas, como se señaló, ya estructurales, esta corrupción lo que hace es quitarle recursos a los que más lo necesitan. Todos esos recursos presupuestales o todas aquellas inversiones, gastos públicos que se realizan, en tanto haya corrupción, son recursos que se le quitan a las gentes que más lo necesitan. Y creo yo que eso es inaceptable. ¿Cómo se podría contribuir a eliminar esta corrupción? Bueno, algunos puntos que son muy claros es que haya información, mucha información de todo lo que es el gasto público, de todo lo que es la inversión pública, de todo lo que son los ingresos, los egresos, etcétera. Información y transparencia, y que la sociedad civil pueda estar al tanto de la misma. También es muy importante que las instituciones todas se fortalezcan, que vayamos más allá de la división de poderes, sino que se tengan instituciones con cierta autonomía, que no se utilicen como se mencionaba en algunas de las pláticas, como instrumentos políticos o instrumentos de política, sino que tengan una autonomía, y eso implica también que estén razonable y más que suficientemente pagados los funcionarios que están ahí, porque lo que está pasando en muchos de nuestros países es que dizque le bajan la mitad del sueldo, les bajan el sueldo, y lo único que hacen es que los ponen en condiciones de no sobrevivencia y lo están metiendo ya a la corrupción desde que se define por definición. Entonces es muy importante que tengan una remuneración adecuada, que se evite que sean instrumento político y que esas instituciones tengan una buena autonomía, inclusive que puedan las personas que están en esas instituciones hacer su carrera dentro de la misma. Entonces creo que este punto es fundamental. Y pues solamente quisiera insistir en que es claro que en esta civilización
La mejor inversión es combatir la pobreza. Es combatir la pobreza, es combatir la marginación, es combatir el autoconsumo, es combatir la ignorancia, de manera que podamos incorporar a la modernidad a las personas, a los miles de millones de personas que hoy están marginadas en el mundo. Muchas gracias. Rebeca, ¿qué te parece si agregas algo sobre este tema tan importante? Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Tal vez una reflexión que hemos hecho antes, pero que quiero repetir acá, sobre el tema de los jóvenes, de si valoramos aquello que todavía no sabemos que podemos perder. Yo he dicho muchas veces que tal vez tenemos ahí una responsabilidad de no haberle dado suficiente espacio al diálogo intergeneracional. Porque para nuestra generación, como bien se dijo, la democracia es una conquista. Pero para muchos de los jóvenes, la democracia es un dato. Muchos de los jóvenes juzgan la democracia solo en su funcionalidad, pero no en su valor intrínseco. Y no necesariamente la democracia produce demócratas. Los demócratas hay que formarlos. Y también en el diálogo social, esos valores de la democracia tienen que darse y tiene que haber un espacio, no solo en la educación formal, sino también en nuestra interacción con los jóvenes, en ese diálogo sobre la democracia, sobre cómo la vemos, cómo la ven ellos, por supuesto, pero también nuestra posibilidad de poner nuestro devenir en términos de la conquista de la democracia mucho más fuertemente en el centro. Mi segunda reflexión es sobre este tema en el que también se habló, y es que la manera moderna de ver los derechos es hablar también de las responsabilidades, de los deberes, no solo de los derechos. Y yo creo que tal vez ahí también hemos tenido un déficit educativo, ¿no? Hemos hablado mucho de los derechos, pero hemos hablado menos de los deberes de los sujetos de derechos para poder responder a un paradigma distinto. Y mi tercera reflexión es que decían ustedes antes, hay que conectar con el sentimiento de la gente, porque ¿cómo explicar esa paradoja que efectivamente estos 80 años, y no lo vemos, han sido unos años de gran prosperidad, de gran acceso a bienes que antes estaban vedados, que estaban solo para unos pocos, lo veamos solo por el ingreso o lo veamos inclusive por el índice de desarrollo humano que hablábamos ayer? En el índice de desarrollo humano ha sido claro que estos últimos 30 años, no solo los 80, estos últimos 30 años han sido años enormes de prosperidad y de bienestar para muchos, pero creo que no hemos conectado con un sentimiento, con un conjunto que es tan nocivo para la democracia, que es que después de la crisis financiera, la persona de los sectores medios que se levanta todos los días se siente hoy mucho más vulnerable que antes. Ese sentimiento de incertidumbre por la tecnología, de vulnerabilidad porque hoy yo no tengo la fortaleza que tenía antes para asumir los riesgos de la vida. Y el miedo, esa combinación de incertidumbre, vulnerabilidad y miedo es terrible para la democracia y realmente para los valores democráticos mucho más plurales. Si no logramos conectar con ese sentimiento de la gente, si no logramos entender que no es solo lo material, sino el hecho de que todos los días, como le decía yo a Mar ahora, yo me levanto y si me pasó algo en el auto, no lo puedo arreglar. Y si me pasó algo en el techo de mi casa, no puedo asumir ese riesgo. Y si le pasó a alguien en la salud, en muchos de nuestros países, no pude afrontar esa enfermedad. Esa incertidumbre, esa vulnerabilidad, ese miedo, son malos consejeros para la buena política y un caldo de cultivo para el populismo. Conectemos con el sentimiento de la gente también,
no solo en lo material, sino en aquello que hace a la posibilidad de la felicidad. Solo termino diciendo que muchos estudios cognitivos que se han hecho últimamente sobre el tema de la felicidad ponen como obstáculo principal dentro de nuestro cerebro para ser felices el sentimiento del miedo. Y ese obstáculo vamos a tener que enfrentarlo colectivamente, porque si no, no vamos a poder realmente tener una política que conecte con el ciudadano de a pie, con el ciudadano que realmente es la plataforma principal para poder tener sociedades de demócratas que puedan reproducir la democracia y no solo considerarla un dato dado de ella. Muchas gracias. Alfredo Barnechea, ¿puedes hacer algún comentario? Gracias, presidente. No, yo simplemente haría dos notas a las intervenciones de los expresidentes. La primera es que creo que de todas las conversaciones fluye un espíritu, y es un espíritu de cómo del diagnóstico podemos pasar a soluciones. Y esas soluciones son encontrar un nuevo modelo, no solo de gestión política, sino económica y social, que de alguna manera tiene que reunir dos cosas que parecen contradictorias, pero que son fundamentales. Una es el legado histórico de la sociedad del bienestar, de lo que se ha llamado de otras maneras, pero que es un legado histórico, la sociedad del bienestar, que son esos valores que han sido penalizados en los últimos 30 años en América Latina. Y relacionarlos, conciliarlos con la búsqueda incierta de flexibilidad que la globalización y la tecnología exigen. Pero ese es un centro progresista, que es lo que le está faltando a América Latina como dirección. Y solamente una segunda reflexión, presidente, que es la siguiente. América Latina fue grande, no cuando siguió recetas de las metrópolis, como ha sucedido en los últimos 30 años en América Latina, sino cuando inventó. Cuando América Latina inventó es cuando fue grande. Este país, esta ciudad, este país que nos acoge es un ejemplo de eso. La generación del 80, la gran generación del 80 de Argentina, transformó una pampa en una extraordinaria nación que en 1900, si hubiera habido G7, hubiera sido miembro del G7. Brasil, desde los tiempos de Kubitschek, Brasil había sido antes un pequeño triángulo entre Ouro Preto, Belo Horizonte, Río y Sao Paulo y el resto del Plan Alto abandonado, y Kubitschek cambió eso inventando Brasilia. Hemos hablado de Venezuela y nos hemos olvidado que los venezolanos en 1958 y 1959 terminaron también con una tiranía, con una larga tiranía que era reflejo de viejas tradiciones autoritarias, y se pusieron de acuerdo en una cosa que no era previsible, que era el pacto de punto fijo, que creó una prosperidad. Los colombianos en 1958 terminaron décadas de guerras civiles, crearon otros problemas sin duda, pero terminaron décadas de guerras civiles porque fueron capaces de salir del corsé, de pensar fuera de la caja y de inventar con el Gran Frente Nacional que dio 40 años de prosperidad a Colombia. Simplemente esa invitación a inventar, a ser libres de los esquemas ideológicos y a que América Latina vuelva a ser una referencia en el mundo ideológico con una búsqueda de este centro progresista. Muchas gracias. Embajador Magariñas, usted que es un hombre de la modernidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar estos minutos para reforzar el mensaje que trabajamos con Alfredo Barnechea y con Enrique Iglesias en el panel dedicado a la educación, al tema de educar para la democracia y educar para el desarrollo, porque creo que se combina muy bien con lo que planteaba recién Rebeca Greenspan, esa necesidad de generar un intercambio de experiencias intergeneracionales y reforzar
la formación de los ciudadanos en el siglo XXI. Tenemos la percepción inmediata de que el sistema educativo tiene el propósito de transmitir conocimientos, y así es. Pero, obviamente, en una época donde el conocimiento fluye a una gran velocidad, la información, como nos decía con toda propiedad Carlos Slim, alcanza volúmenes muy difíciles de procesar, creo que es hora de pensar con más dedicación que antes, no solo desde el gobierno, sino desde la sociedad en su conjunto, en que el sistema educativo es un arma formidable para la transmisión, sobre todo de valores, para la formación de esos demócratas del siglo XXI, que se las van a tener que ver con unas demandas de participación social mucho más altas, mucho más dinámicas de las que experimentó la democracia en el siglo pasado. A veces perdemos de vista, digo esto con toda humildad, pero yo he aprendido aquí en el círculo que en el siglo XX la democracia le ganó a los totalitarismos por un margen mucho más estrecho del que a veces que nos gustaría admitir, ¿no? Fueron batallas muy duras y terminamos el siglo XX con la mayor cantidad de personas viviendo en sociedades libres de la historia de la humanidad. Sostener ese desafío en un contexto de cambio permanente requiere pensar qué enseñamos, qué instrumentos, como bien me señalaba ayer el presidente González, qué instrumentos usamos para enseñar y cómo cerramos ese gap que el cambio genera entre la situación actual y aquel lugar al que queremos llegar. Yo creo que es muy importante cultivar esa miríada de movimientos sociales y políticos que aparecen regularmente y cada vez con mayor velocidad en la vida política de nuestros países. Desgraciadamente también desaparecen muy rápido. ¿Qué podemos hacer entonces para sostenerlos, para asegurarnos de que sean sostenibles en el tiempo? Bueno, yo creo que una visión moderna del proceso educativo nos obliga a pensar en un proceso de organización molecular, digamos, que rompa el aislamiento institucional de la escuela para movilizar conceptos éticos y cívicos, sobre todo, y que los introduzca en la vida cotidiana de la gente. Esto incluye pensar la democracia no solo como la celebración de elecciones, sino como una forma de organizar la sociedad, de pensar la democracia como sociedad. La ciudadanía como un trabajo con características públicas, con cualidades públicas, y no solo el ejercicio del voto, que no es poca cosa, y el ejercicio del voluntariado. Nos obliga a pensar en los ciudadanos como co-creadores y productores de democracia, y no solo como consumidores de ella. Estoy seguro que este tipo de debate va a fertilizar el surgimiento de iniciativas y va a informar las políticas públicas. Y yo me siento muy cómodo en este tema, aunque no soy un especialista en educación, llegando a él desde las necesidades de progreso y crecimiento de nuestras sociedades. Cuando usted fundó este círculo, presidente, yo recuerdo que hablábamos mucho de la necesidad de reflexionar porque enfrentábamos una época de cambios. Y a lo largo de estos 21 años, esta época de cambio se transformó en un cambio de época. Así que es muy necesario actualizar la inversión que hacemos en el sistema educativo y concebirlo no como un proceso que surge del Estado, sino como un mecanismo, una herramienta de la sociedad para construir sociedades más cohesionadas y justas. Muchas gracias. Natalio, que ha sido nuestro maestro de historia y de doctrina. Así que hoy ha sido extraordinaria, como usted y sus colegas, ¿no? Pero siempre hay algo más para agregar. Es así, ¿no? ¿Se oye así? Sí. Bueno, querido Julio, todo esto, como le dijo Julio María Sanguinetti a nuestro querido Belisario Betancourt, que le hizo un homenaje en el último círculo de Montevideo, con lo que ha dicho Julio, yo soy inocente, ¿eh? Absolutamente. Pero bueno, quisiera añadir un par de palabras a las muchas que he dicho esta semana. Voy a hacer una afirmación muy rotunda. Este cambio
científico-tecnológico, esta mutación civilizatoria de que lo hablamos en el Círculo de Montevideo y en muchos otros lugares, es inevitable. Está, no se va a ir y lo más probable es que siga creciendo. Lo que no es inevitable es la calidad política, la traducción política, que como nosotros queremos debe ser democrática y libertaria, y liberal por ende, de ese proceso histórico. Y este es un llamado de atención, porque estamos viviendo la contrarrevolución en un periodo muy corto de la historia de la humanidad. La primera, que fue vapor, ferrocarril y telégrafo. La segunda, montada fundamentalmente sobre el transporte automotor, transporte aéreo y la electricidad. La tercera, que es la digital, que empezó hará unos 50 años. Y la cuarta, que ya se enfila hacia la robótica y la inteligencia artificial. El problema de fondo es que las anteriores revoluciones de carácter industrial no necesariamente se combinaron con la democracia. Es más, el totalitarismo contemporáneo que acaba de evocar Enrique Iglesias el catastrófico año 1945 es imposible de concebirlo sin la revolución industrial. Es imposible de concebir, voy a decir una cosa muy cruel, ni muy tenebrosa, es imposible concebir los hornos crematorios sin la revolución industrial. De modo tal que está en nosotros, está en todos nosotros, en el mundo de la academia, en el mundo de la política, en el mundo empresario, en el mundo de la actividad social, hacer que esa traducción política sea la traducción más civilizada posible y que a esta mutación civilizatoria lo acompañe, como siempre hemos soñado en este Círculo de Montevideo, la gran ilustración del siglo XXI. Nada más. Darío Berti, ante todo, ya sobre el final de este encuentro, o acercándonos al final, cabe agradecer todo el Círculo de Montevideo, a usted, a todo su grupo, a toda su familia, pues su grupo es una familia, agradecerles la organización, agradecerles el patrocinio, agradecerles el esfuerzo y sobre todo agradecerles la cordialidad con la cual han acogido nuestros debates. Le pediría entonces que también hiciera alguna reflexión final. Muchas gracias, presidente. Primero quiero agradecerles enormemente a todos ustedes el haber venido aquí. La verdad que para nosotros, Argentina, en este momento es una bocanada de aire fresco el poder escuchar estas reflexiones en momentos donde estamos encaminando a unas elecciones y este debate en donde básicamente se han repetido varias palabras: educación, tecnología, futuro, la confianza, que es fundamental, valores democráticos y la libertad. Y voy a tomar algunas frases que me han quedado, que he recogido de todo lo que venimos charlando. Enrique Iglesias dijo que la educación y la información son hoy una cuestión política, no hay ninguna duda de ello. Y uno de los desafíos más importantes que tenemos es cómo educar y capacitar a los ciudadanos para tener una democracia abierta y poder que participen en un mercado laboral flexible y que hoy es muy exigente. Luego se incorporó la palabra tecnología, como dijo Macri, la tecnología que revoluciona todo. Esto genera nuevas demandas ciudadanas. Y acá creo que es una conclusión importante que estas, para sumar tecnologías nuevas en la sociedad, hace falta mucho coraje,
mucha voluntad emprendedora, creatividad y sobre todo libertad. Otra reflexión que me llamó mucho la atención la dijo el presidente Cardoso: Internet ya no respeta los límites nacionales ni las fronteras tradicionales de poder ni representación. Tenemos que manejar todas estas voluntades, todas estas energías de una manera que se encaucen hacia una democracia que nos favorezcan a todos. Y vivimos, y esto hace que vivamos en un mundo de pocas certezas y muchas incertidumbres. Pero estoy convencido que hay una gran oportunidad de frente a nosotros. Una frase de Carlos Slim, que me encantó: la tecnología ya no es una brecha, sino un puente que da acceso a oportunidades que antes eran impensables. Y estamos frente a una revolución tecnológica, como dijo Felipe González. Y dentro de estas revoluciones, en Latinoamérica tenemos una gran oportunidad el año que viene, 2018, con la reunión del G20. Me sumo a lo que dijo el presidente Lagos, que es una gran oportunidad para que Argentina, Brasil y México puedan tener una sola voz y representar a Latinoamérica para llevarlo al lugar que realmente merece en el mundo. Así que desde todo corazón, desde mi familia también, que están aquí, les agradecemos a todos ustedes y realmente un honor poder contar con todos ustedes aquí en Buenos Aires. Alfred de Musset, el gran poeta romántico del siglo XIX, escribió un librito delicioso que se llama Confesiones de un hombre del siglo. Y dice: a los jóvenes de nuestro tiempo se nos presentaban tres visiones. Una, la de un pasado irremediablemente terminado, pero cuyos despojos se siguen todavía agitando para confundirnos. Hacia adelante, los celajes de un nuevo tiempo, las auroras claras de un futuro con un lejano horizonte. Y en el medio, algo confuso, un siglo nuevo que tiene mucho del pasado, que tiene mucho del presente, que como el océano que separa la América de la Europa, a veces se agita hacia un lado, a veces se agita hacia el otro, y en esa confusión a veces no sabemos si estamos pisando semillas o si estamos pisando cenizas. Y creo que esto nos ubica, o resume de algún modo, el espíritu de todas nuestras charlas. Nos ha quedado claro cuáles son las cenizas que tenemos definitivamente que enterrar: el personalismo, el cesarismo gubernativo, la corrupción pública y privada, la pérdida de la institucionalidad, las economías cerradas, los proteccionismos ciegos y abusivos y prebendarios. También tenemos claro dónde están las semillas de una ciencia y de una tecnología que, como dice Botana con su claridad y lucidez sin par, debemos acomodar para poder mantener y preservar aquellos valores esenciales que, eso sí, son eternos porque hacen a la condición humana. La ciencia no tiene moral. La ciencia es no inmoral, la ciencia es amoral.
porque no tiene por qué tener moral la ciencia. La ciencia es conocimiento, es descubrimiento, es herramienta, es perspectiva. Los que le tenemos que poner moral a la ciencia somos los humanos, los que la vamos a aplicar, los que vamos a hacer de esa energía nuclear, por ejemplo, una bomba destructiva o un gran instrumento para luchar contra el cáncer, que ambas cosas son posibles. Somos los humanos. De modo que allí está el desafío mayor, el de darle a ese aluvión científico y tecnológico una dirección, un contenido moral, una herramienta para la superación. Con estas palabras cerramos nuestro círculo montevideano.